La verdadera autoestima es un regalito para ti. Y hoy vamos a partir de esta experiencia de vida. Quiero saludar a Daniel Tinajero. Me encanta porque está en contacto con nosotros desde Los Ángeles, California. Un hombre hermoso, él y su esposa Sonia. Ellos son un testimonio de vida. Cuando estés aquí de visita, Daniel, ojalá vengas a la cruzada matrimonial. Te vienes al programa y también para nuestro auditorio en Guadalajara quiero que des este testimonio. Ya lo hizo para Los Ángeles y la verdad mis respetos a él y a Sonia, su esposa, mujer maravillosa que supo orar por un marido sin desfallecer y lo trajo de nuevo a la luz. Gracias, Daniel. Eso, claro, fue Dios quien lo hizo y claro, con nuestra fe también en medio. Bueno, pues te voy a ir contando una historia que creo que nos va a ayudar a reconocer esto. La falta de amor destruye. El amor reconstruye. El día de ayer, tristemente, supimos de un chico con 19 años que llevó a cabo un tiroteo en una preparatoria allá en Florida, en Estados Unidos. Son 14 y 18 heridos más los muertos. Es una situación tremenda. Estamos de luto y les acompañamos a todas las víctimas de este atentado tan terrible. Pero lo grave es, a ver, un joven delincuente, un joven que mata. ¿Qué está pasando? Muchos dicen, está mal cerebralmente, está mal químicamente. Sí, puede ser que haya algo alterado en su psique, pero es una realidad, y los estudios lo demuestran, que cuando una persona tiene un problema, cualquier tipo de problema, y en torno a ella hay amor, hay familia, esa persona sale adelante. Pero si tiene un problema, el que sea, y no hay amor, no hay familia, hay destrucción, hay reclamos, hay señalamientos, hay culpabilidades ahí que se lo señalan, pues no va a salir, se va a hundir más. Este chico había sido expulsado por mala conducta. Y nada, pues regresó a vengarse. Y un poco los medios están favoreciendo mucho la violencia y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Gracias porque existe Simplemente Supérate, una estación que busca el progreso y que busca la paz. Y ojalá que todas se unieran en esta forma, ¿verdad? Gracias, gracias de verdad a los directivos, a Adriana Corona, que ha logrado con este esfuerzo hacer este gran bien a la sociedad. Entonces, vamos a ver este asombroso, este emocionante testimonio de Marcela Araya, una chica hermosa, que no tenía fe, para empezar, que estaba herida por las drogas, muy herida por muchas situaciones emocionales que le daban amargura a su vida. Un poquito de masonería y otras cosas fueron destruyendo su existencia. Pero ella tiene una vida nueva ahora. Y quiero partir de esta gran realidad. Mientras no hay amor, hay destrucción en todo ser humano. Pero cuando llega el amor, ahí donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. No tengas duda. Esta es una gran verdad. Marce, ella es una madre de familia. Y ella nos cuenta cómo su vida era muy triste. Dice, durante toda su vida, la sensación de falta de amor le condujo a comportamientos destructivos. Adicción, intentos de suicidio y después los vacíos vaporosos de una espiritualidad nueva era, una espiritualidad vaga. Hasta que un día de invierno, ella por fin se dirige a Dios. Estás perdido, estás agobiado, nada se te da, las cosas van de mal en peor, te sientes en la oscuridad, en la confusión más completa, pierdes tus seres queridos, pierdes aquello que has cuidado, se fue tu mujer, tu marido, tus hijos. Bueno, en esos momentos hay una intuición humana, hay algo dentro de nuestro diseño natural que nos hace voltear a Dios. Y algunos voltean con rebeldía para reclamarle, para gritonearle. Y algunos no saben ni rezar, pero le lanzan un llamado a ese Dios en el que urgentemente quieren creer, lo necesitan. Y ella fue lo que hizo. Marcela dice que en un momento, en un invierno terrible de su vida, se dirigió a Dios y le dijo, si existes, si de verdad eres eso que dicen, ven, sálvame. Y esta experiencia maravillosa sí trajo paz, luz, armonía a su vida. Todo ha cambiado. Ella cuenta su testimonio. Y voy a contarte hoy esa historia que ella tuvo, de la oscuridad a la luz. Dice ella, yo nací en Chile, una chica chilena, en una familia atea, comunista, pero buena, ¿eh? Apoyaba a Allende por el sueño de un mundo mejor para estos trabajadores. Era una familia muy solidaria, pero eso sí, muy atea. Y ellos
criticaban a los que tenían fe, les tiraban tierra, ¿no? Como que dividían en buenos y malos. Los buenos somos nosotros que actuamos y los malos son esos que rezan y son hipócritas, ¿no? Era como la visión de su familia. Estaban en un espíritu de división, los buenos y los malos, dice Marcela. Y ella pues se sentía de las buenas. Buena, solidaria, porque no negamos que hay personas de buena voluntad que a lo mejor no han conocido la fe, no han conocido a Dios, pero que quieren hacer el bien. Y eso está fantástico. El problema es cuando se desarrolla en su corazón un odio a la fe, un odio a Dios. Pues podríamos respetar y ya, ¿no? Los que tenemos fe, respetamos. Si tú no tienes fe, que Dios te bendiga, si haces el bien, vamos uniéndonos a hacer el bien, perfecto. Pero a veces quienes no tienen fe odian a los que sí la tienen. Esto es un fenómeno muy especial. Bueno, dice que con la llamada del régimen de Pinochet allá en Chile, y con amigos y parientes detenidos, desaparecidos, algunos de ellos sufrieron la tortura, qué terrible está la violencia. Entonces, con todo esto, la familia se escapa de Chile y llega a Menorca. Iban sin nada, prácticamente de verdad con nada, huyeron. Y fueron invitados por un amigo de la infancia de su papá a este lugar, a Menorca. Marcela tenía entonces 9 años. Y aunque Menorca era muy bonita, ella se sentía sola, desarraigada. La habían arrancado de sus raíces, de su tierra. Y además sentía mucho dolor y mucho coraje por lo que estaba pasando. Y con este régimen lastimada a su familia, bueno, ella tenía dolor, rencor, deseos de venganza que fluían por todas sus venas. Pero vamos a ver qué pasó en su vida, solo que debo irme a la pausa. Esto...